los fichajes más caros de la ventana invernal. Oficialmente se acabó el mercado de transferencias de media temporada y aunque no fue el más espectacular de la última época, hubo varios equipos que aprovecharon para reforzarse y sacaron la billetera para hacerlo. Por ello repasamos los fichajes más caros de esta atípica ventana. El quinto más caro fue Lucas Beraldo, quien saltó del Sao Paulo al Paris Saint-Germain. El defensor central de 20 años le costó 20 millones de euros al club parisino. En cuarto lugar tenemos a otro defensor, Renan Lodi, quien dejó al Olympique de Marsella para jugar junto a las estrellas de la Saudi Pro League en el Al Hilal, actual líder del campeonato. En la tercera posición aparece Elif Elmas, que dejó al Napoli para llegar al Rasenballsport Leipzig. El mediocampista macedonio le costó 24 millones al equipo alemán. El segundo fichaje más caro fue Radu Dragusin, quien pasó del Genoa al Tottenham a cambio de 25 millones de euros. El defensor rumano llega a la Premier League con apenas 21 años de edad. Y el más caro de todo el mercado invernal fue Sacha Boey. El Bayern pagó 30 millones de euros por el defensor francés. El lateral derecho de 23 años dejó al Galatasaray para ponerse a las órdenes de Thomas Tuchel. Hay que mencionar que el fichaje de Vitor Roque al FC Barcelona se registró en esta ventana por 40 millones de euros, pero se cerró durante el verano, por lo que no entra en este ranking. Para ti, ¿cuál fue el mejor fichaje de esta ventana?